Primero se habló de la posibilidad de que en España se pudiera producir una gran coalición a la alemana entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Descartada esta opción por los propios socialistas, ha salido a la palestra otra alternativa, un pacto a la portuguesa. ¿Por qué aparecen ahora en escena nuestros vecinos lusos? Pues porque hace tan solo dos meses en Lisboa se ha vivido un repentino cambio de gobierno. El 4 de octubre gana las elecciones por un estrecho margen Pasos Coello. Coelho saca un 36% de los votos. Vuelve a ser el partido más votado, pero sin embargo obtiene 102 escaños. La mayoría absoluta está en 115. Los socialistas portugueses lo siguen de cerca. Tienen el 32% de los sufragios y 86 escaños. Con las otras dos formaciones de izquierda, el bloque de izquierdas y la coalición democrática, que incluye al Partido Comunista, tendrían una holgada mayoría absoluta. Sin embargo, el presidente Cavaco Silva no espera y llama a Coelho para formar gobierno en minoría. Indigitei hoje, como Primeiro-Ministro, o Dr. Pedro Passos Coelho. Critica al Partido Socialista por no apoyar esta opción. En menos de un mes, las tres formaciones de izquierda alcanzan un pacto para apoyar la investidura del socialista Antonio Costa. Presentan una moción de censura y desde el 24 de noviembre, el exalcalde de Lisboa es el primer ministro de Portugal. Se podría producir un pacto entre la izquierda similar en España, entre el Partido Socialista de Pedro Sánchez, Podemos y Unidad Popular, que recordemos tiene tan solo dos diputados en el hemiciclo. Cataluña parece ser ahora mismo el principal escollo. Los socialistas se niegan al referéndum que reclama Podemos sería una de las diferencias insalvables ahora mismo entre la izquierda española.